Vuelven los delegados estudiantiles de magisterio a la mesa técnica y vuelven precisamente para debatir la inconveniencia de modificar la carrera sumándole 2 años y creando la carrera de técnico en educación. Este martes, 6 representantes de cada una de las normales que aún no han entregado los edificios educativos y que se oponen a la disposición del Ministerio de Educación en modificar la carrera del magisterio, sostendrán una nueva reunión con representantes de la mesa técnica y del ministerio, en la cual la titular de la cartera de Educación espera se logren acuerdos. Para que efectivamente lean esa propuesta, la analicen, la reflexionen y puedan dar un cronograma en el cual nosotros podamos esperar resultados, podemos esperar sus propuestas para poderlas incluir. En este caso no es el ministerio el que va a incluir esto. Recuérdense que la propuesta es de una mesa que venía formada desde hace 3 años y ellos son quienes van a consolidar esto y poder preparar la última propuesta que se puede dar al ministerio. La comitiva de cada una de las normales estará conformada por 2 estudiantes, 2 docentes y 2 padres de familia. Por el respeto a la vida, Telediario informa.